Buenos días, son las 6 de la mañana, es 15 de septiembre, feliz día de la independencia de México, pero también estamos luego de unas elecciones revocatorias que fueron bastante intensas. Bastante intensas, así es como concluyó precisamente un año y medio de esa intensa batalla, Gaby. 40 candidatos se sumaron a eso, más de 40 candidatos se sumaron y por supuesto ya tenemos el resultado. Claro, por supuesto, vámonos a los números y vámonos a la pantalla, vámonos a discutirlo con usted, a poner allí. Pero hay que decir que esa idea de que todo era un fraude electoral y que había existido quedó desvanecida momentos después de que desapareció usted, porque esto cambia la forma como se da la retórica en California y por eso vamos a hacer entrevistas un poco más adelante para analizar poco a poco qué es lo que se ve del lado republicano y también del lado demócrata, así es que quédese con nosotros. Y claro, tenemos mucha más información, pero también tenemos información del tiempo. Valeria, ¿qué tal? Muy buenos días. Sin embargo, no tenemos ningún incidente que esté paralizando esos carriles, es simplemente volumen lo que ya tenemos a esta. Ahora muchas personas ya saliendo para ir a trabajar. Para usted que transita hacia el centro de Los Ángeles, por acá también estamos viendo ya esa lentitud, sobre todo sobre la autopista 5. Ahora, para usted que está saliendo del Inland Empire sobre la autopista 91, alrededor de la autopista 15, es donde empezamos a ver ese río rojo acumulándose. Y recuerde, seguimos monitoreando esa situación que tenemos sobre la autopista 110 en sentido norte, ahí cerca de la 6th Street. Tenemos entendido que se trata de una fatalidad, tenemos un accidente que involucra una fatalidad, así que estamos monitoreando muy de cerca este incidente, pero por ahora no tenemos mucha información, solo que se trata de una fatalidad. Así que vamos a dejarle saber si va a necesitar una ruta alterna o no. Por ahora le ofrezco la Figueroa, la Vermont, la Broadway, esas podrían ser buenas opciones. Gracias, Anabel. Bueno, no es de sorprender que el tema